Paso chavales, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo con las videoraciones en este caso de series, y tenemos teaser trailers de la temporada 3 de La Casa de Papel. Una de las series más esperadas de la plataforma. Ya sabéis que ganó un premio M Internacional a la serie dramática eh, el año pasado. Y además, además, es la serie con más visualizaciones en la plataforma de Netflix de habla no inglesa. O sea. ¡Boom, señores! ¡Boom! O sea, tenemos nueva temporada de esta maravillosa serie de Alex Pina, que hay que recordar que era una serie de Antena 3 de una cadena de aquí española, pero que cuando Netflix cogió los derechos para emitirla en su plataforma, el boom internacional que ha causado esta serie ha sido tan apoteósico que Netflix ha comprado los derechos para continuarla. Así que bravo Netflix porque si esta serie ya era buena, ahora Alex Pina con todos los recursos que le va a aportar Netflix va a hacer una super serie. Así que nada, señores, deseando ver esto porque la verdad era una de las mejores series de mis favoritas de Netflix Así que bueno, estoy deseando verlo eh, Ya sabéis, si no habéis visto la serie, olvidaros de este tráiler Porque vais a comer comeros spoiler Así que nada, vamos al lío señores Vamos allá 3, 2, 1 Acción En julio ¡Oh! ¡Tiene un hijo! ¡Oh! Esto va a ser muy grande. Esto va a ser muy grande. O sea va a ser en una isla paradisiaca, no sé, Cancún, no sé dónde coño será, esto es Sudamérica, es en esta isla donde estaba el profesor al final de la segunda temporada. ¿Qué va a pasar? Porque claro, todos los personajes está cada uno viviendo su vida. No, y ahora ¿cómo van a conseguir que sus vidas vuelvan de nuevo? A la vida de un golpista. O sea, ¿cómo van a hacer esto, señores? No lo sé, pero esto tiene que ser una genialidad. Primero, lo primero que se puede observar es un incremento en el presupuesto brutal. ¿Vale? Porque, evidentemente, Netflix sabe que esta es una de sus grandes apuestas del año, si no la que más, porque es la serie más vista de su plataforma de habla no inglesa. Es decir, internacionalmente, esto es un boom de Netflix. Y Netflix ha sacado los billetes. Y ha dicho, señores, vamos a darle billetitos a esta gente, porque esto es una obra maestra. Y la verdad es que tiene una pinta de ser un golpe a lo bestia, por todo lo alto, a lo grande. Hemos visto camionetas, hemos visto militares, hemos visto, no sé, en una isla. Eh, no sé si pudiera ser Sudamérica. La verdad es que se ve impresionante. Nos han dejado con la miel en los labios. No hemos visto nada. Tenemos. seguimos teniendo esa intriga. ¿De qué va a pasar con Berlín? Porque los que ya habéis visto la segunda temporada sabéis cuál es el destino final de Berlín. Se sacarán unas de la manga. Eh, ¿Qué pasará con Berlín? Porque sabemos que el actor que encarna a Berlín está en el rodaje. O sea que va a haber flashbacks, va a haber algo, se sacaron una genialidad de la manga, no lo sé. Dejad vuestras opiniones en los comentarios si habéis seguido la serie y decidme que os ha parecido tenéis mucho aire y estáis deseando verla porque yo desde luego lo estoy deseando o sea, no puedo más así que nada chicos, dejadme en los comentarios que os ha parecido y nos vemos en una próxima video reacción chavales hasta la próxima